Bienvenidos al mundo de los preguntones Bueno, ya les había dicho que iba a ser una sección supuestamente nueva acerca de Pregúntale al Federico Y dije, si este video tiene algo de aceptación, algo de acogida Lo voy a hacer cada... o sea, una vez a la semana Y quizás van a ser cada domingo bueno, aquí está el video el cual tiene unos 30 comentarios. Voy a ver si es que los leo todos dependiendo de la demora. Y si es que tu pregunta no sale en este video, lo vas a ver ya seguramente para la próxima semana. Bueno, una vez más con suerte si es que sale elegida. A ver, empecemos con la primera persona. A ver quién será el primer desgraciado, ¿verdad? ¿Qué dice acá el señor cariudón el cual pregunta algo normal, o sea, del juego, para la Arena Rush? ¿Quién pega más fuerte? ¿Cyros o Siege? Ah, ya, asumo que pregunta acerca del samurai de oscuridad llamado Siege. Bueno, sabes, aquí me puse un poquito más grande como te gusta. Bueno, pues ahora sí, volviendo al tema de su pregunta del señor Caridón, que suena más bien a como si fuese un Digimon. Si me das a escoger entre Cyros y Siege, el samurai de oscuridad, yo creo que para mi gusto pega más fuerte el samurai. Y quizás en una que otra ocasión tendrás que usar a Cyrus para pegar a defensas que tienen, por ejemplo, muchas pasivas, digamos un perna. Samad, Triana o cosas de ese tipo. Pero si tu pregunta va más netamente al tema de quién pega más fuerte, yo sigo pensando que exige sí pega más a pesar de que son cuatro estrellas. Bueno, espero que eso te haya ayudado. A ver, pasemos a la siguiente persona. A ver, ¿quién es el siguiente desgraciado? Acá está el señor llamado Dexito o no sé pues cómo se llamará Dexito Mexito. Dice lo siguiente, esto es algo grande, ¿verdad? Minos, ¿alguna vez has pensado en cambiar tu estilo de juego? Ejemplo, empezar a usar monstruos fuera de meta para contenido y explicar por qué usarlos o no, hacer combos raros o intentar crear equipos poco comunes para nosotros, los que estamos en late game porque no. Que no tenemos nada que hacer. Bueno, pues sí, ¿no? Lastimosamente los que somos late game. Es como que ya estamos muy acostumbrados a la rutina del juego. Y siempre ver los mismos equipos una y otra vez. Es como que, bueno, ¿sabes qué? Ya me aburrí de ver esto. ¿Qué te puedo decir, estimado? La idea es buena, por supuesto. Pero no sé, pues es como que quieres que use cosas que no se ven para nada. Por ejemplo, no sé, pues en mi caso que suelo usar. O sea, suelo hacer mucho más Guild Wars y Siege Y es más, siendo que esa cosa tampoco ya casi la toco. Puesto que no estoy jugando demasiado. Eh, pues no sé, se me ocurre que piensa. Que debo usar a Que son un tanto raros Pero bueno, pues serían solamente peleas así nada más Como se dicen por los LOL Seguramente puede ser una buena idea Pero voy a ver si es que en la siguiente vez que hago alguna Guild Wars Alguna Siege Me acuerdo porque yo tengo muy mala memoria Ah, cierto, antes de continuar y hablando acerca de esta cosa de cambiar tu estilo de juego Le quiero mandar acá un saludo al señor Bexy Antes de que me olvide puesto que hace rato me regaló el juego GTA V Así que seguramente con eso empezaremos la próxima semana bueno, a ver, siguiente persona, ¿quién será? Ah, mira, acá Black puso, <laughs> o sea, no solamente una pregunta, sino tres. Dice aquí, buena señor Feo y encima con educación, acaban mis preguntas. Si se agregara en la RTA una runa mensual con stats iguales para todos, similar a la del hoyo dimensional con la condición de jugar 50 alitas al mes. La sacaría, o para usted no valdría la pena. 50 alas al mes. Eh, eso es como que, bueno, pues es casi casi como hacer solamente unos dos días de RTA. Mira, si bien es cierto, la runa del hoyo dimensional por lo general sube bastante feo. Bueno, al menos en mi caso siempre me ha subido muy mal. Hacer 50 alas al mes, o lo que es lo mismo, más o menos, hacer dos días de RTAs no necesariamente seguidas. Es como que. Eh, bueno, lo podría tener en cuenta, pero aún así no es como que te digo, ¿sabes que Ah, ok, ahora sí lo quiero hacer si sí, Sí, no sé más o menos si eso ha respondido a tu pregunta número 1, a ver pasemos a la número 2. ¿Hay algún anime que haya intentado ver recientemente pero por falta de interés o tiempo no la haya acabado de ver? Esto solo con animes recientes, no de hace tiempo. Ok, ¿recientes recientes? Mm. O sea, si te refieres a animes que pues no sé, recién están en emisión o como que recién se han puesto de moda, algo así. Creo que no, el último anime que vi creo que estuvo... A ver, creo que fue esa cosa del... ¿Cómo se llama esta porquería? Ya me olvidé su nombre, pero era esa cosa que decía... ¡Brim, brom, brom, brim, brom! Ah, pero de hecho ese anime ya lo terminé de ver, entonces no cuenta. Ah, creo que se llamaba Marshall, algo así, Mashle. Pero uno que no terminé de ver... El único que se me ocurre sería Shingeki no Kyojin, puesto que, bueno, no es tan reciente como tal, pero la última temporada es como que no la quise ver solo porque, no sé, perdí totalmente el interés. Y lo último, dice aquí: ha visto contenido para adultos. Puta, qué rico, eh Bueno, ya estoy aquí con más de las 12 de la noche Así que supongo que está bien responder esta cosa Otra vez, ¿no? ¿Ha visto contenido para adultos de anime Que le haya causado al menos un poco de curiosidad? Y yo creo que ya Mira, si tú te refieres a netamente La categoría llamada hentai YouTube, por favor, no me rompas las pelotitas Hentai como tal Decirte, ¿sabes qué? Ah, quiero verme este anime por completo No, pero quizás una que otra vez he visto Pues no sé, unos 5 minutos y dije esto se ve muy gracioso más que ah pero si te refieres a animes que tengan un contenido un poco calentón así que pues apenas muestran un poco de desnudos o quizás un poco de toqueteos esos por supuesto sí porque creo que se llaman los animes Echi o X no sé cómo se pronuncian pero de eso sí he visto un par el último último que vi no recuerdo cómo se llama pero pues quién no recuerda por ejemplo el High School DxD o el clásico High School of the Dead bueno pues espero que estés contento con tus respuestas a ver pasemos al siguiente Creo que recibamos tres personas, no sé ya. Bueno, acá tenemos la siguiente pregunta de un señor llamado Ricardo Chávez, la cual no es una pregunta en sí. Dice Noticiero Federico: ¿Dónde los feos buscan la sabiduría para obtener un 4-roll speed? Bueno, pues supongo que gracias. Aún así, te mando un saludo, Ricardito. Ya, a ver, el de acá, Aldo Tolino. Federico, tú que eres medio brujo o chamán, <laughs> sin ser racista u ofender a tu país, no sé si vas a preguntar algo polémico, no, de hecho no, ¿verdad? No. Pensé que ibas a preguntar algo con respecto a mi país o a otro país, pero por lo que veo, no, asumo que pues esta cosa pensará no sé la persona que... Que me diga chamán es un insulto. No, de hecho, no. ¿Qué monstruos serían los siguientes dos A en un futuro parche? Saludos. Bueno, a mí la verdad no me importa ninguno, pero si es que tuviese una opción de forma obligatoria, se me ocurren varios, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, los Berman, podrían ser las Amazonas. Podrían ser también las Cowgirls. Ya que ahí solamente, o sea, las vaqueritas. Se usa únicamente a Loren. Y eso que hay un montón. Podrían ser también los Bounty hunter, las Lagartijas. También podrían ser los Vikingos. En fin, cualquier cosa que, pues, hace años era como que, bueno, se veía un poquito más. Y ahora no tanto. A ver, como voy de tiempo? Creo que me alcanza por lo menos para un par de preguntas más. Así que continuemos. A ver, siguiente persona. Acá, el señor Danielo69. No, esta persona sí que me da miedo. A ver, dice aquí, oye Federico. ¿Sería viable poner un Verde Guy, o sea, un Verde gale con triple fight para bajar el tiempo XD? Mi tiempo es de 1.10, o si no, 1.5 al mejor, uno, o sea, un minuto como tal, ¿no? Pues yo asumo que ahí va a depender mucho de un par de cosas. Primero, de qué tipo de runas fight tengas, o sea, de qué tan buenas sean. Y lo otro, por supuesto, asumiré que tu Verde gale no es tu nuker principal, sino quizás va a ser, no sé, un Spectra. Un Sigmarus, o quizás estás usando a una Lin, o no sé si ya estás usando a Liam. Pero como te digo, quizás dependen de esas dos cosas, así que no sabré qué decirte. ¿Eso? No sé, simplemente consigue a Liam y al pelado. A ver, acá lo hay. solamente dice las minonoticias. <laughs> bueno, pues esa no contó como pregunta. A ver, acá un señor llamado Revanchista66 dice lo siguiente: Fede. ¿Ha habido algún. alguna, ¿no? ¿Alguna otra profesión que te llamó la atención aparte de la fotografía? Ah, pues esta pregunta sí me interesa bastante. Por ejemplo, yo de chiquito quise ser siempre. Un ingeniero. De hecho, así de forma muy humilde, creo que yo siempre me consideré un poquito bueno para los números. Y es más, yo creo que casi casi me preparé un año para postular a una universidad de acá de mi país que se llama la Uni. Pero después es como que dije: Sabes que mejor no quiero nada. Pero si es que en este momento, por ejemplo, tendría la oportunidad de tener algo más acerca de la fotografía. O no sé, pues una carrera próxima que quisiera estudiar, por ejemplo. No se me ocurre nada así, digamos, pensándolo de forma rápida, no sé, siempre me han gustado cosas del espacio, por ejemplo ejemplo la geografía el universo qué sé yo o oh, de hecho también siempre me interesó tener un microscopio para ver no sé los cómo se llaman estas cosas los microorganismos así que quizás puede ser biología supongo que sí pero no sé es lo único que se me ocurre a ver un poco más bueno la acá no cuenta por supuesto solamente puso un x de ella a ver aquí el señor dice bueno el i uceda ¿Cuándo? invocación en el Machu Picchu pues esa cosa por supuesto sí que les llevo hace tiempo, ¿no? Seguro ahí te dan al dragón de luz que tanto quieres jeje, pues sí, ya les dije muchas veces que uno de mis sueños antes de largarme de este juego, también muy aparte por supuesto de estar por ahí haciendo turismo y de pasada grabando mis vlogs, pues sí, les he dicho que antes de irme de este juego quiero invocar ahí solamente porque sí, porque de pasada pues ¿quién no quiere visitar una de las siete maravillas del mundo? Ahora la pregunta netamente, ¿cuándo? La verdad no tengo idea por lo menos pues quiero juntar lo que está si no me equivoco por acá abajo no acá no está verdad me refiero por supuesto a la barra que está por acá a ver quiero ver uno más y ya puesto que algunos no han comentado A tanto bueno el acá jonathan también pregunta lo mismo que el anterior así que jeje, sería lo mismo así que no cuenta pero bueno pues ahí te mando un saludo a ti jonathan o jonathan a ver el siguiente david no david son gamer ¿De qué parte del Perú te enviaron la encomienda? Ah, ya, se pregunta por lo que dije sería, ¿verdad? Te soy sincero, ni siquiera recuerdo a qué parte del país se fue mi mamacita. <laughs> a ver, ¿sabes qué? Uno más, no hay una pregunta grande. El señor de 33 nesty o algo así, ¿no será que quiso decir Destiny? Bueno, no sé, da igual. Él pregunta algo muy curioso. ¿Qué perfume usas para saber a qué hueles? <laughs> Mm. Se me enamoró el puto, la concha de la madre Ahora que lo pienso, yo creo que todavía tengo por ahí un perfume Pero pues no es de marca Pues sí, mira, de hecho aún está por acá Y creo que se llama, a ver, dice aquí Andros Eau de Toilette Puedes creer que esta cantidad aún me queda Creo que esto lo habré comprado, pues no sé Por lo menos hace uno, no sé, quiero pensar unos dos años Bueno, tampoco te voy a decir que esta cosa huele rico Pero bueno, pues al menos algo es algo, ¿verdad? A ver Ah bueno, si eres chico, al final te digo que te importa qué huelo. Y si eres chica, bueno, sabes que mejor ven a casa. Y es así como el Federico no sabe a qué huele. Bueno, pues entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado esta sección. Lamentablemente, a los cuales no les he respondido su pregunta, quizás tendrán un poquito más de suerte para la próxima semana. Así que ya sabes, si es que quieres salir en el próximo video, quizás tu pregunta no salió en esta edición. Tienes que hacer tu pregunta esa misma o quizás otra como quieras. En en este mismo video. Para que la próxima semana. O sea también domingo. Eh, está leyendo uno que otro comentario. Pues no sé. A ver si es que encuentro esta vez algo más gracioso. Bueno. Yo me voy. Pero por supuesto. Salúdame al Federico que usa perfumes que huelen a remolacha. Y si no. Pues váyanse al carajo. Yo me voy.